Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya al canal. Y bueno, gente, ves aquí un nuevo truco para conseguir dinero infinito en DMZ. Como todos sabemos, gente, ayer subí un vídeo para conseguir dinero infinito en Warzone 2. Pues hoy os traigo un método distinto, pero en DMZ. Así que, chavales, un hecho todo esto, poneos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Así, gente, una vez que estamos aquí dentro de DMZ, lo que tenemos que hacer de primeras es cambiar una configuración de nuestro teclado y ratón. Y si en el caso del mando también tienes que cambiar una opción. En el caso de tecla y ratón, gente, nos tenemos que dirigir justamente aquí a la parte de configuración de las teclas y tenemos que cambiar las teclas de interactuar, que recomiendo que pongáis la F, y donde pone guardar, poner la tecla G. Y luego, gente, en el apartado de configuración del mando, lo que tenemos que hacer es cambiar la penúltima opción y tenemos que seleccionar la primera opción que pone pulsar para recargar. Así, gente, ya que estamos aquí dentro de la partida, aquí hay un cambio respecto al truco en Warzone 2, ya que en Warzone 2 el objetivo era ir a alguna casa a conseguir dinero que haya en alguna mesa, alguna estantería, etc. Pero aquí en DMZ es muy complicado conseguir dinero de esta forma, ya que aquí en DMZ lo conseguís mayoritariamente por contratos, por cajas registradoras o por algún bot que os suelta cuando lo matáis. Pero en estos métodos no funciona para duplicar ese dinero. Así que nuestro objetivo en DMZ, gente, es encontrar algún objeto que valga bastante dinero y de esta forma duplicarlo, que ahora os voy a enseñar cómo se hace. Una vez que hayamos encontrado algún objeto que valga bastante, yo en mi caso encontré este objeto que valía bastante dinero, así que tuve bastante suerte, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer en el caso de tecla y ratón, pues tenemos que, con las dos teclas que hemos configurado anteriormente, le tenemos que dar a la vez esas dos teclas manteniendo, y una vez que cojamos el objeto, lo duplicaremos en nuestra mochila. Y luego, gente, en el caso de mando hay que hacer lo siguiente: con el botón que cogemos siempre el loot del suelo, yo en mi caso con el cuadrado, y con la flechita que tenemos a la izquierda, que tenemos cuatro flechitas, pues con la flechita para abajo tenemos que mantener tanto el botón de cuadrado como el botón de la flechita, y manteniendo cogeremos el loot y de todas formas también se duplicará ese objeto. Y este es el truco, gente: una vez que tengamos duplicado ese objeto, pues lo que tenemos que hacer es soltarlo enfrente donde hemos cogido ese objeto. Recomiendo que lo dejéis siempre en esa zona, que no os alejéis mucho, ya que si os alejáis mucho, el truco no va a funcionar de ninguna forma. Así que dejarlo lo más cerca posible y hacer el mismo método así todo el rato para duplicarlo. Y una vez que tengamos la mochila llena, gente, pues nos tenemos que dirigir justamente a una tienda para vender todos los objetos. Recomiendo que siempre dejéis al menos a un objeto para seguir haciendo con el truco, para ir a la misma zona, hacer el truco y duplicarlo el mismo objeto todo el rato si tenéis suerte en encontrar un objeto de este estilo. Y así todo el rato, gente, compréis, compréis y compréis y tendréis bastante dinero. ¿Y con este dinero qué podemos hacer? Podemos hacer el truco del método de XP que os subí ayer mismo con el método de dinero infinito en Warzone 2, que es básicamente, con todo el dinero que tenemos, comprar un montón de placas para mejorar el arma que tenemos en mano. Y de esta forma podemos mejorar más rápido nuestras armas. O por último, gente, en el caso de DMZ, lo que podemos hacer es que cuando tengamos mucho dinero podemos extraer este dinero y eso se multiplicará en XP. Así que también es otro método distinto en el caso de DMZ. Así que, chavales, espero el vídeo de hoy. Dale like si os ha gustado, suscríbete si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.